Hermanos, nos hemos reunido aquí para celebrar la unión sagrada de Cándido y Mercedes. Sean ustedes bienvenidos, familiares y amigos, que este momento en el cual nos reunimos se manifieste realmente la presencia de Cristo, de modo especial en su palabra y en su sacramento, para que participemos juntos de esta bendición de Dios. Viendo un poquito de frente, atrás, atrás, está para acá. Viendo de frente, aquí ven. Viendo, viéndolo de frente. Eso. Entréguele usted a su hija, ¿verdad? A Cándido. Dígale que la respete, que la cuide, que valore pues la presencia de su hija y que los dos trabajen por que les vaya bien en la vida, ¿verdad? Díganle, Ricky, que se debe entender es él. Dele usted la bendición a su hija, persínele usted. A ella, sí. Mamá, también. Ahora a Cándido, él va a ser también ahora su hijo, ¿verdad? Igual, ustedes que vienen representando a los papás, ¿verdad? Pues dile a Mercedes, ¿verdad? Como si le dieras un deseo, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Verdad? Que sean felices. Ya lo respete, ¿verdad? Porque la mujer también debe respetar al hombre. Madrina, pase por ese lado. Bueno, en este momento, ¿verdad? Se quedan los papás, ¿verdad? Acabamos de cuidarlo. Esta joven le recuerda el día de su bautismo. Y les bendiga Dios Padre Todopoderoso. ¿Verdad? ¿Vamos a pasar? Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. No. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pónganse todos de pie. En un momento de silencio pedimos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Ponemos en el altar del Señor
este enlace matrimonial de Cándido y Mercedes, así como también de todos los presentes. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Siéntense. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo un doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice que desde el principio Dios creó hombre y mujer y nos creó como complemento. Lo que quiere decir que ni el hombre vale más, ni la mujer vale más. ¿Valemos? ¿Cuál? Valemos lo mismo. Y si partimos de eso, vamos a respetar a la otra persona. Cándido se compromete a respetar a Mercedes y Mercedes se compromete a respetar a Cándido. Y el amor es una decisión que vamos tomando día a día. Porque si no entendemos que esto es un compromiso, por eso el hombre de repente dice: pues yo creo que me voy a casar con otra. O la mujer, me voy a juntar con otro. En el amor, en el matrimonio, no se trata de cansarse. No se trata de hacerse la vida imposible. Se trata de aprender a vivir. Se trata de que juntos aprendan a compartir lo que tienen. Y recuerdo, ¿verdad?, una imagen que enviaban, decía: casados, porque son dos los que van a vivir juntos. Casados. Los dos son los que van a vivir juntos. Y la invitación es para que no permitan que otra persona entre a destruir un matrimonio. Ni la comunidad, ¿verdad?, el pueblo, ni familiares permitan eso. Es muy feo cuando alguien se interpone entre un matrimonio y lo separa. Porque después los hijos ya no saben, piensan que son como propiedades que vamos a repartir. Tú te quedas con uno, yo con otro, yo con todos, ¿no? ¿No? El amor es un compromiso. Pero un compromiso que ustedes tienen que renovar día a día. Por eso, Cándido, Mercedes, pídanle a Dios su bendición. Pídanle a Dios sabiduría para vivir juntos. Porque no es lo mismo, ¿verdad?, conocerse un tiempo que vivir juntos. Cuando uno ya vive juntos, dice: ay, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro, no. Hay cosas bonitas, hay. Pero hay cosas que tal vez no nos agraden. Y hay que aprender a corregirlo. Hay que aprender a hablar entre nosotros. Hay que aprender a expresarnos. Entonces vamos a pedirle a Dios su bendición para ustedes. Vamos a pedirle a Dios su bendición para que los acompañe durante toda la vida.
pónganse de pie, ¿verdad? Madrina. Y los que se van a casar, pueden recorrer la silla un poquito hacia atrás. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por estos hijos suyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones y los consagre con su unión espiritual y los haga y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Mercedes, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El Señor esté contigo. Cándido, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El Señor esté contigo. Quería que fuera más fuerte la actividad. Así nomás, ¿verdad? Así lo marca el sacramento, ¿eh? No, no es. Dice que cuando se confirma, el que se confirma que también es no crea. Así lo dice. Vamos a pasar al rito de la boda. Si dejas tu ramo, ¿verdad? Madrina, sacas todas las cosas de despegue. Hermanos, han venido aquí para que ante el ministro de la iglesia y esta comunidad que la hace presente, Dios consagre su amor que ustedes se tienen. Este amor Cristo lo bendice abundantemente con un nuevo sacramento a ustedes, porque en el bautismo ya ha santificado y los va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa a la iglesia, les pregunto, Cándido y Mercedes, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Si venimos libremente, ¿están dispuestos a amarse y a honrarse mutuamente durante toda la vida? Si estamos dispuestos. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Si estamos dispuestos. Media vuelta. Quedan viendo de frente. Tómense de las manos. ¿Verdad? Las manos. Mírense a los ojos. Sin reírse. Las cosas serias se dicen de frente, ¿verdad? Así pues, aceptas a Mercedes como tu esposa y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarle y respetarle todos los días de tu vida. Sí, acepto. Mercedes, aceptas a Cándido como tu esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. Que el Señor confirme este consentimiento que ustedes han manifestado, que lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Desde este momento ya son marido y mujer. Todo lo que vamos a bendecir es para que les recuerde este día, este compromiso. Envía, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos, Cándido y Mercedes. Bendice su amor para que se guarden absoluta fidelidad, gocen de paz que da el cumplir tu voluntad y vivan siempre amándose mutuamente. Bendice también estos anillos, estas arras, este lazo, estas velas, esta Biblia, este ramo, que vamos a bendecir en tu nombre.
anillo que es para ella. Voy a poner en este dedo. Dices, Mercedes, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, las lágrimas del Hijo y del Espíritu Santo. Con el anillo. No lo vayas a torcer el dedo. Nerviosa. Igual. Dices, Cándido, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Duro. Pones tus manos juntas y las usted abajo. Madre, agarras, hacerles este aquí. Oras. Dices, Mercedes, recibe también estas arras, son signo del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Dices, yo las recibo como signo de los bienes que vamos a compartir. Quieren saquen esas dos sillitas. Más para que les den cinco, porque está mucho el espacio. Prende las dos. ¿Quién me va a ayudar a poner las? Póngaselo debajo del velo ya, para que no vaya a jalar el peinado. ¿Ya se les hace hijar? ¿Ya se les hace hijar? Todo lo demás yo le digo que ahora lo bendecimos, como lo entregamos. Yo le voy diciendo. Pónganse todos de pie. Oremos a Dios para que estos hermanos nuestros que hoy se unen en matrimonio alcancen la felicidad en esta vida y en la otra. Vamos a decir, te rogamos, Señor. Que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana. Te rogamos, Señor. Que su amor les sirva de apoyo en todas las dificultades de la vida. Te rogamos, Señor. Que se conserven felices en la concordia y en la fidelidad, para que den buen testimonio del nombre cristiano. Te rogamos, Señor. Que el Espíritu Santo renueve la gracia del sacramento de todos los cónyuges aquí presentes. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por sus papás, familiares, amigos, vecinos, para que les ayuden en esta vida que empieza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, mira propicio a estos hijos tuyos, consérvalos unidos en tu amor, concédelos los dones de tu gracia, a fin de que después de esta vida merezcan llegar en compañía de sus hijos al lugar de la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada. Ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Que lo vayan a poner música. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. Que lo vayan a poner música. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el título
insoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción con la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. ¿De pie? Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Teodoro Enrique y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a estos hijos tuyos, Cándido y Mercedes, que el día de hoy invitas a participar por vez primera de tu cuerpo y de tu sangre. El día de hoy les das el sacramento de la confirmación y que hoy los invitas a formar una iglesia doméstica en la cual se bendiga tu santo nombre. Bendice a su familia de este día y para siempre. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Vayan a comulgar, se forman. Protege, Señor, con tu providencia a la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclina su cabeza para recibir la bendición, especialmente los nuevos esposos. Que el Eterno Padre os conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en vosotros y permanezca en vuestro hogar. ¿Todos? Amén. Amén. Que tengáis en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que seáis testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en vosotros ayuda y consuelo, os reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Amén. Y a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con ustedes. Amén. El ramo, la novia, la vida y el mandario. Reciban la palabra de Dios que es contenida en esta Biblia. Reciban este ramo y este rosario que representan a nuestra Madre la Virgen María para que su amor maternal los acompañe siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Thank you.
Thank you.
2, 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
casa. Paisanos lo esperaban en esta hermosa nación.
a sus pantanos huyó, barcos de Jesús cargando, hombre de mucho ¡Gracias!